Proveniente de un futuro donde una de las calamidades más grandes venció a los guerreros Z y destruyó la civilización, él desafió ese desenlace al viajar al pasado para evitar la catástrofe. El hijo del príncipe de los Saiyajines y de la máxima inventora de Capsule Corp, él es Trunks del futuro. Mirai Trunks es el segundo híbrido entre humano y Saiyajin en aparecer en la historia de Dragon Ball Z. De igual manera, esta es la segunda figura en salir bajo el formato Premium Color Edition, la primera siendo su padre Vegeta. Y en este Out of the Box haremos un review exclusivo de la figura de Trunks del futuro que gracias a Dam llegará a México. Trunks hace su primera aparición justo cuando Mecha Freezer y King Cold están atacando la Tierra mientras que Goku no ha regresado. La misión del retorno de Trunks consistía en entregarle a Goku una medicina para su corazón y advertirles a los guerreros Z de las amenazas que serían los androides 17 y 18. Además, algo interesante de su revelación es que él es el segundo personaje en mostrar la habilidad de transformarse en Super Saiyajin, y obviamente la figura viene con esas dos cabelleras. Otra cosa bastante curiosa es que Trunks es el único personaje en todo Dragon Ball Z en portar un objeto extra aparte de sus brazos y piernas para combatir. Su arma es una espada y, para desgracia de Freezer, aparte de ser un excelente arte marcialista, Trunks también es un gran espadachín. Pero bueno, antes de comenzar la reseña, tenemos que aclarar que contamos con un prototipo sin empaque, así que sin más preludio, mejor pasemos al review. La figura de Trunks, al igual que la de Vegeta, es una mezcla entre la escultura de la pieza original que salió en el 2012 con las nuevas técnicas más avanzadas de coloreado que Tamashii Nations ha ido perfeccionando con el transcurso del tiempo. Tal como era de esperarse, en esta nueva pieza los colores son mucho más vibrantes y saturados, haciendo que se parezca más a los colores de los animes actuales. De hecho, es en el cabello rubio Saiyajin donde podemos apreciar más el nuevo tono. Los mechones son mucho más dorados y en las raíces podemos apreciar un rubio más oscuro gracias al sombreado nuevo. Pasando al cabello normal, podemos igualmente apreciar cómo, conforme nos alejamos de las raíces y llegamos a las puntas, la diferencia de tonalidades va variando entre grises y morados. En el blazer también podemos apreciar los nuevos colores, ya que el azul es mucho más marcado con sombreado azul oscuro y, a diferencia del anterior, el acabado es más lustroso y no tan mate. Asimismo, la camisa interior es negra brillante y tiene varios dobleces esculpidos que hacen que se oculte muy bien la articulación del pecho. Y es en la espalda donde podemos notar todavía mejor el color azul de la chamarra en conjunto con los sombreados azules más fuertes. Pasando a la parte inferior de la figura, podemos observar que los pantalones están ceñidos por un cinto bastante curioso de colores cafezosos con una hebilla plateada con rojo. En sí, los pantalones son completamente grises mate, con algunos realces en gris más oscuro y, tal como en el anime, muchos dobleces esculpidos. Algo interesante es que la figura de Trunks fue una de las primeras en traer un tipo parche en las rodillas que oculta bastante bien dicha articulación. Y ya para concluir, no podían faltar las botas altas amarillo fuerte con todo y su talón y punta de color café oscuro. En cuestión de accesorios, la figura de Trunks viene con 5 rostros, 3 Super Saiyan y 2 normales, 9 manos, 2 sets de cabello, 2 espadas y su funda. Dejando a un lado el hecho de que vienen rostros y cabellos normal y Super Saiyajin, obviamente el accesorio más chido de Mirai Trunks es la espada que icónicamente le regaló Tapion. Esta espada está súper chida ya que viene con todo y su funda para que el personaje la pueda traer guardada o desenvainada. La espada desenfundada es bastante grande, pero al ser completamente de plástico no desbalancea a la figura. También viene una segunda espada sin la cuchilla para que la puedas acomodar en la funda. Y claro, no tendría sentido si no viniera una mano que te permitiera posar a Trunks agarrándola. Que hablando de manos, como el hijo de Vegeta también es peleador, vienen unas manos para poder ponerlo en una pose más al estilo de los artes marcialistas. A lo largo del cuerpo y cabeza, Trunks cuenta con 30 puntos de articulación. En cuestión de movimiento y posabilidad, el viajero del futuro es posable de todas las maneras que quieras. La figura cuenta con extremidades con pivotes dobles y la articulación del pecho permite mucho movimiento para todos lados. Los hombros tienen bastante apertura de movimiento ya que parte de la chamarra del hombro se mueve con facilidad y la funda no estorba para nada. Las articulaciones de las piernas se ajustan a la perfección a cualquier tipo de movimiento y, tal como con los figures de Dragon Ball Z, Trunks es bastante estable, así que lo puedes posar muy fácilmente. Lo más chido de todo es que con todos los rostros y cabellos puedes recrear bastantes escenas de Dragon Ball Z y definitivamente posarlo haciendo uso de su super emblemática espada con la cual derrotó a Freezer.
Pero como con todas las figuras de Tamashii Nations, las mejores escenas y poses son las que salen de tu imaginación y hacen uso de más figuras de otras líneas. Por ejemplo, en un combate entre dos de los espadachines más famosos, Mirai Trunks y Zero, ¿cuál espada crees que emerja victoriosa? Trunks mide alrededor de 13 centímetros de altura. Vegeta y su hijo son las únicas dos figuras que han salido hasta el momento bajo el formato Premium Color y es fácil observar los cambios que hicieron, ya que los tonos amarillos de los cabellos y azules de sus trajes son similarmente vibrantes y brillosos. Ahora bien, en cuestión de estatura, podemos observar que Trunks es un poco más chaparrito que Goku y más o menos del mismo tamaño que 17 y 18. Comparativamente hablando con otras figuras de Tamashii Nations, podemos ver que Mirai Trunks es un poquito más chiquito que las Sailor Scouts y, como siempre, los Mid-Cloth y los EX son figuras mucho más altas que los Figuarts. La figura de Trunks Premium Color Edition llegará a México más o menos a finales de febrero y tendrá un costo de 799 pesos. Recuerda que distribuidora AniMéxico no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animexico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.